¿no? Que, que tenemos que acompañar en las personas que atraviesan alguna situación de vulnerabilidad. Así que les damos la bienvenida nuevamente y invito a mi compañero a que empiece. Así anda, ah, anda. Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo empezar a hablar después de la anterior eh, ponencia? Que me gustaría tomar un poco el ejemplo de, de que estaba hablando la doctora anteriormente y pensaba mientras ella iba exponiendo. No, la importancia del contexto eh, de la persona, no como esta esta persona que nombraba en el anterior en, en, en la anterior ponencia, eh, la persona en algún punto permanecía en cierta manera adaptada, no dentro de un contexto que lo permitía, esto que contaban que los vecinos le pagaban, que, que lo aceptaban, no y de esto un poco también no, nos ocupamos nosotros, ¿no? y ahora no estamos eh, animando a proponer algunas concepciones ahora que ya somos carrera de grado, ¿no? entonces eh, uno se va animando a, a decir un poco más suelto a las cosas de, de lo que lo decía anteriormente. Antes de, 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 de comenzar, yo quiero hacer un, un agradecimiento muy especial a, a Pinto por, por una nueva invitación que nos están haciendo, gran parte de esto de llegar a una condición de, de estudios de grado y todo tiene que ver con eventos como estos, aunque parezcan inconexos, pero el hecho de que nos hayan dado un lugar, eh, tanto a mí como, como a un montón de colegas en otros eventos, ¿no? eh, en lugares que no son específicamente del de acompañante terapéutico, esto eh, también empuja, eh, desde otras profesiones, empuja a que nuestra profesión también se vaya enalteciendo y vaya teniendo mejores eh, posibilidades de estudio y de conocimiento. Desde ahí viene un agradecimiento que creo que es mutuo a, hacia Pinto que, y hacia toda la organización de Teresa de Calcuta. Y el nombre de, de nuestra ponencia era El acompañamiento terapéutico como un eslabón para el retorno a la persona. De esto que parece este, medio, medio confuso, voy a intentar partir de, de esta hipótesis este, para tratar de argumentar el por qué, eh, a ver si, si por ahí nos ponemos de acuerdo. Cada uno, el que tenga ganas de decir algo o esté en desacuerdo, eh, o, o esté de acuerdo, también puede aportar. Eh, generalmente nosotros no, no hacemos ponencias eh, tan, eh, ¿cómo se diría? tan directivas tan, de esta manera. En principio nosotros conseguimos que el acompañamiento terapéutico es un acto social y dentro de de un equipo interdisciplinario va a ocupar una función durante muchos años eh, este, este tipo de función este tipo de recurso o, o como lo quieran llamar este tipo de profesión ha sido ubicado eh, como una extensión de los ojos de otras áreas pero como como Benín, ben decía este, las cosas fueron fueron cambiando y en estos momentos eh, por qué digo que el acompañante terapéutico es un acto social porque lo que hemos estado mirando eh, y, y hemos estado observando básicamente de una por una cuestión práctica, eh, que el contexto tiene un nivel de influencia importantísimo en, en la persona. Todo depende de la aceptación que tenga eh, el contexto hacia la persona para que la persona básicamente no detone, no entre en crisis. Cuando el contexto se vuelve hostil, de alguna manera la persona empieza a... A, a luchar con ese conte contexto y es lo que generalmente se llama fase prodrómica y termina y, y termina en crisis, a menos que el contexto eh, lo satisfaga de alguna manera. En este sentido, eh, nuestra, nuestra idea, y creo que es un, un concepto cada vez que se cierra más, es que no se puede entender a, a la salud de manera aislada o estructurada como por ahí se venía desde antes. De ahí es que... Aparece un, este cambio de paradigma que tiende más a lo, a lo comunitario y a la interrelación de diferentes áreas. Eh, generalmente, ¿no? Y, y uno hace 30 o 40 años, eh, la mayoría de las personas que, que emprendían un tratamiento, eh, una terapia de medicamentos, una terapia conversacional, eh, Generalmente con, con esas eh, dos variantes, la persona mal que mal volvía a la sociedad. Y si no volvía a la sociedad, bueno, para eso están los neuropsiquiátricos, ¿no? Allá como decía Foucault, ¿no? De dejarlo eh, lo que no es funcional a la sociedad, de, de alguna manera vamos a apartarlo. Y por una cuestión de derechos humanos no lo podemos llevar a una isla como en la Edad Media. Entonces, más vale le armamos eh, cuestiones, eh, hospitales, ¿no? Hospitales de... de la reinserción social se podría decir raro una reinserción social dentro de un dentro de un lugar no cerrado pero bueno perdón eh, que te corte sí. pero son las jornadas de Teresa de Calcuta sí. que es un neuropsiquiátrico ya lo sé no, pero, ya lo, pero una cosa es un neuropsiquiátrico de antes y otra cosa lo que, lo que tiene que ver la, la mirada de Teresa de Calcuta y otros, y otros tipos de, de de lugares no que no son carcelarios y sí, tal cual incluso hoy en día estamos viendo que, que afortunadamente estos paradigmas ¿no? que, que estamos protagonizando están influyendo en la dinámica de distintas instituciones ¿no? y se están, están resignificando ¿no? eh, la, las distintas estrategias de intervención sí. y justamente eh, la interdisciplina ¿no? es lo que eh, ayuda a que ese cambio pueda acontecer. ¿no? Justamente, justamente desde ahí, desde ahí. Viene. ¿Cómo puede ser que hay personas que por ejemplo eh, están estableciendo un tratamiento con medicamentos, una, una psicoterapia y realmente se pueden adaptar a la sociedad. Y sin embargo, hay otros que no y, hay, y esos otros que no eh, es ahí cuando un equipo terapéutico, un trabajo en conjunto de profesionales, dice bueno vamos a llamar a un acompañante que más o menos que, va, que lo saque, que, que, que más o menos vaya solucionando algún aspecto que hace que el tratamiento se quede a mitad de camino. ¿Por qué se queda a mitad de camino básicamente? Por lo menos a nuestro entender, porque la persona no puede ejecutar todo lo que aprende en terapia. Digamos, básicamente, nosotros vamos a un médico clínico general, le decimos, nos dé la panza, tomate esto, al otro día estamos bien y estamos otra vez comiendo huevos fritos, porque dentro de todo nos recuperamos. Pero en cuestiones de salud mental, ¿qué pasa cuando decir, toma esto, toma lo otro, armamos esto, vos te sentís bien, pero cuando no lo podés ejecutar en la sociedad? ¿De qué sirve? Vos podés pensar toda tu vida íntegra encontrar la raíz de todo, pero no te deja avanzar en la sociedad, porque la prueba, no, eh, es a veces es el número que te pone la sociedad y más aún hoy, hoy hablar más temprano eh, de cuestiones de las redes sociales y todo, ya no importa tanto lo que haces, sino todo lo que te aceptan, no, eh, ya no importa tanto eh, si vos sos eh, un estudiante con honores Sino los likes que te pueden poner cuando salís en malla con, con, con la foto, ¿no? No importa tanto eso. Y eso también, bueno, ha llevado a todo un cambio de sociedad que creo que me parece que tenemos que estar un poco atentos y también modifica un poco la mirada de, de los síntomas de, de la persona. Entonces, hay personas que, que realmente no, no logran eh, adaptarse. Para eso eh, llega el acompañante, el acompañante terapéutico. Una de las cuestiones que, por lo menos eh, en lo que es nuestra idea, que, que, que empezamos a ver es que después de un, eh, ¿cómo podría decir?, Como de un aluvión eh, psiquiátrico, no, un aluvión eh, donde uno atraviesa toda una, una situación psiquiátrica, eh, uno ya no vuelve de la misma persona, no, no vuelve siendo la misma persona, quiero decir. Uno cuando atraviesa todo un tratamiento psiquiátrico. Cualquier familiar de, eh, lo puede decir, cualquier persona que ha atravesado. Me refiero a un tratamiento psiquiátrico en el orden de lo que estaba hablando eh, la, la anterior persona. ¿no? Estamos a, de, en lo que se llaman psicologías graves o psicologías severas. Eh, eh, a ese nivel estoy hablando. No, no estoy a, hablando de, de cuestiones leves. Entonces. Eh, ¿Y cuál es la diferencia de aquellas personas que realmente han comenzado un, un tratamiento y realmente no necesitan un acompañante terapéutico? Bueno, nosotros creemos que básicamente hay un encuentro con la autenticidad de la persona, aún dentro de, 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 de una esquizofrenia. ¿Por qué digo una cuestión de autenticidad? Porque qué es lo que hace que, por lo menos lo que, lo que hemos visto, qué es lo que hace que la persona... Eh, el ratio entre crisis y crisis se haga un poco más largo. Tiene que ver el nivel de adaptación y en ese nivel de adaptación también cómo la sociedad lo acepta. Esto es lo que llamamos hoy inclusión. A mí me gusta decir de, de qué manera incluimos. Si lo incluimos desde la enfermedad se llama estigma, básicamente. Y si lo incluimos desde la fortaleza, es decir, de lo auténtico, de lo sano que pueda llegar a tener, quizás eso lo podemos llamar inclusión verdadera. Desde acá... Nosotros, nosotros entendemos que hay, eh, eh, que el, una de las pocas profesiones que abordan una cuestión social y de adaptación eh, es el acompañante terapéutico. Lo que, no, lo que no se aborda desde la patología. Ustedes fíjense que tanto la psicoterapia como la psiquiatría hay un, eh, un empeño, un abordaje central en lo que tiene que ver con las cuestiones de déficit de, de psicopatológicas. ¿No? Entonces, si nosotros eh, decidimos o, o entramos en, una, en, en un equipo terapéutico, esto va a implicar que nosotros tengamos que ver otro tipo de cuestiones eh, que no necesariamente por ahí tienen que ver con lo patológico, justamente para llegar a ese, a ese lugar de, eh, de adaptación, ¿no? a ese lugar de autenticidad, porque uno, no se uno, a ver, uno se conoce a través de las malas experiencias, pero uno... Eh, se define también a partir de lo que ve y sobre todo se define a partir de lo que va experimentando. Y esta es la gran diferencia. Anteriormente eh, a todo lo que tiene que ver con esta moda de, del acompañamiento terapéutico, eh, a mí me gusta llamar terapeuta de lo cotidiano porque nuestra intervención está puesta en, en lo cotidiano básicamente y nosotros buscamos herramientas para que la persona este, pueda producir un cambio. Al producir un cambio se produce un, una cuestión terapéutica desde ese lugar. Entonces, ¿cómo llegamos ¿no? a, a que la persona pueda lograr un lugar de autenticidad, en este caso con el apoyo del acompañamiento terapéutico, y generar algo circular con la, con la interdisciplina? ¿no? ¿De qué manera la interdisciplina ha puesto determinadas herramientas en medicamentos, en palabras, ¿no? para que la persona pueda salir adelante y de qué manera el acompañante terapéutico colabora con la persona para que pueda justamente ejecutar una vida cotidiana, con una diferencia, que le, le ejecute como le da la gana, básicamente. Con, entendemos con ciertos resguardos, ¿no? Porque si, a ver, una persona que se levanta la mañana y dice, hoy me gustaría volar porque me siento pájaro, me autopercibo pájaro, no le va a decir, ahí tenés el balcón, vaya y salte, ¿no? Sea como usted quiera, ¿no? Haga, sea libre, no. Hay cuestiones que son de cuidado. Claro, adaptación a, la, a tu realidad nueva. Este, no, no va por ese lado. Me refiero a la autenticidad a que la persona se pueda mirar para adentro, reconocerse como lo hacemos cada uno de nosotros. Vieron que a nosotros nos lleva unos 30, 40 años, o por lo menos para mí. Bah, me llevo 46 y todavía estoy en veremos, pero. Eh, ¿De qué manera la persona se empieza a encontrar? Eh, a sí misma. Me gusta hablar un, Me gusta hablar también. De, que es eh, el reforzamiento o, o la reestructuración del sí mismo. Ustedes saben que el sí mismo es una cuestión, la manera en que nosotros nos vemos internamente y la manera en que la sociedad nos ve. Y en esa mezcla se genera el sí mismo. ¿no? ¿De qué manera puede fortalecer un sí mismo? ¿Y para qué, digamos? Justamente para que pueda ser lo más autónomo posible. ¿Y para qué, básicamente? Para que no le genere tanto dinero al Estado. ¿Y para qué? Digamos, básicamente para que encuentre un bienestar en su vida, como lo, lo tenemos cualquiera de nosotros, o por lo menos que intentamos hacerlo a nuestra manera. Entonces hay algunas cuestiones que, que me parece que hay que tener en cuenta para que se pueda dar un abordaje en la, en la cotidianidad. Primero tiene que estar la voluntad de la persona. Fíjense que en, en muchas otras de, 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 de las profesiones a veces se deja de lado la voluntad en pos de cuidado, ¿no? en pos de cuestiones. Acá eh, eh, un abordaje para que la persona pueda retornar en su autenticidad necesita necesariamente la voluntad, es decir, tiene, ganas, tiene que tener ganas de hacerlo y tiene que por lo menos intentarlo. No va a poder, por, porque si pudieran no estaría eh, una terapia de lo cotidiano. ¿no? Entonces, la voluntad, la compensación. Hasta hace muchos, muchos años atrás eh, nosotros tomábamos acompañamiento terapéutico con personas que no estaban estabilizadas por lo cual el acompañamiento terapéutico siempre fallaba, porque una persona que no está estabilizada no puede tener eh, un cierto, una, una cotidianidad, no puede armar una, una, una rutina, y por otro lado están altibajos. Y, y ustedes como, creo que ustedes lo saben, cualquier persona con altibajos no puede proyectar nada. Entonces es necesario que haya un, un, una estabilización psicoquímica, podríamos decir, eh, para, para poder eh, empezar a trabajar en una ejecución de una vida cotidiana más o menos eh, aceptable. Y lo que más es importante, ¿no? que es la única herramienta que nosotros tenemos para trabajar en la cotidiana, que tiene que ver con el, con el vínculo que nosotros establecemos. Si no hay confianza en el vínculo, es decir, si la otra persona no, no logra confiar en nosotros, nada lo que, de lo que se haga... Eh, va a servir. Y cuando digo nada me refiero a ni la medicación ni nada. La medicación ustedes saben que a la fuerza te, te estabilizas. Este, pero ni la psicoterapia ni la medicación va a tener su efectividad desde este lugar. Desde que si la persona no puede eh, sentirse bien en la vida cotidiana, lo primero que va a decir va a decir, ¿para qué estoy tomando estas pastillas? yo no la quiero tomar más, no voy más, y la culpa la tiene el psiquiatra, la culpa la tiene el psicólogo, al final voy al psicólogo hace un año y pico y al final no pasa nada, sigo estando solo como siempre, porque en definitiva lo que, lo que siempre hablamos es de soledad, ¿no? nosotros empezamos a acompañar a personas que están solas rodeadas de gente, en definitiva, ¿solas en qué? sola en relación a su autenticidad, eh, y ¿en qué va la autenticidad? Primeramente en que a nosotros nos escuchen y nos permitan eh, lograr eh, hacer las cosas que queremos. Esto que parece una tontería, porque nosotros la vivimos cotidianamente, bueno, hay personas que durante toda su vida, no me voy a meter todo lo que son las estructuras psíquicas, pero hay personas que han sido aplacadas durante toda su vida. ¿Y cómo salen al mundo? Salen de manera insegura. Eh, ustedes saben que los primeros 10 años de nuestra vida son bastante claves, ¿no? Y ahí se generan los modelos relacionales. Como para poder entender el mundo. Es decir, yo entiendo el mundo eh, de acuerdo a cómo he visto a mis tutores que, que se manejaban, ¿no? desde la mentira, el trato con el otro, bueno, en fin, un montón de cosas que también se hablaban en, en la anterior eh, ponencia. Y cuando uno vivió la vida a través de otro, también va a generar problemas eh, en, en la sociedad. De ahí, una vez más, se vuelve a aparecer la idea de autenticidad. ¿Y de qué manera, digamos, nosotros vamos a buscar eh, llegar a, a una autenticidad más o menos? Bueno, básicamente nosotros nos encontramos que hay tres problemas. ¿eh? Rehumanista. Ha hace una seña humanista, pero va de onda. Este, básicamente tenemos tres problemas, digamos, que si ustedes se ponen a pensar, son los mismos problemas que tenemos nosotros. Eh, y que atravesamos toda la vida, que intentamos solucionarlo. Primero, la cuestión del amor, digamos, de qué manera, a quién y cómo manejamos nuestras cuestiones afectivas, nuestra emocionalidad. ¿no? En segundo lugar, nuestro quehacer, nuestro trabajo, de qué manera nosotros nos vamos a presentar en la sociedad. Fíjense que nuestro yo social eh, nunca es Fernando Camacho, soy acompañante terapéutico, socialmente yo soy acompañante terapéutico. ¿no? Eh, inter, internamente eh, o interiormente con mis amigos, soy Fer, ¿no? pero socialmente nosotros siempre nos ponemos un mote. ¿no? O sea, fíjense que el quehacer adquiere como uno de los grandes problemas de la vida de las personas en general y particularmente las personas en situación de vulnerabilidad. Y, y, y otra cuestión es que quizás antes no se le daba tanta importancia, pero me parece que va tomando más importancia ahora, tiene que ver el vuelco hacia, hacia lo social. ¿No? El, la idea de a ver cómo la persona se vuelca hacia la comunidad. Y esto es lo que hablábamos de, de este yo social, del self social o el sí mismo social. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que la sociedad pretende de nosotros? Porque la sociedad estuvo antes de nosotros y la sociedad es objetiva y nosotros somos subjetivos. Entonces necesariamente hay que buscar una cierta congruencia, un cierto equilibrio. ¿no? Para poder estar, y es ahí donde se presentan las, las problemáticas. Cuando vos tenés modelos relacionales que por ahí son un, un poco cerrados en relación a lo que te está pidiendo la sociedad, ¿no? Ejemplo, si vos viste que eh, siempre tu madre, tu padre, tu tutor resolvía las cosas a través de la mentira, digamos, para vos la mentira es una forma de negociación en la sociedad. Pero la sociedad no acepta la mentira. Bueno, salvo lo, los ejemplos que decía eh, la, la ponente anterior, ¿no? Pero en general la sociedad no acepta la mentira. Cuando nosotros encontramos un mentiroso en nuestro grupo, generalmente lo, lo, lo dejamos, lo dejamos de lado, lo apartamos de la sociedad. Entonces, si nosotros hemos aprendido eh, que de esa manera se, se maneja el mundo lógicamente utilizando ese tipo de modelos relacionales, ¿no? Que cada modelo relacional ustedes saben que tiene un concepto debajo, que es lo que, lo que lo mueve, el combustible de cada modelo relacional es un concepto, ¿no? Llámalo autoestima, llámalo inseguridad, llámalo de cualquier manera. Entonces la sociedad lo que hace te va a rechazar, digamos, y al rechazarte la sociedad te vas quedando solo. Tenemos dos, dos opciones. Muchos de nosotros hacemos un insight y decimos, bueno, nos portamos mal, tengo que cambiar mi conducta en condiciones normales, ¿no? O en condiciones tradicionales. Pero las personas que nosotros acompañamos no tienen y siguen insistiendo en ese modelo relacional. ¿Por qué? Porque quizás ha, ha habido modelos muy rígidos, porque, no sé, hay miles de, de, de cuestiones que pueden pasar. La cuestión que es cierto es que nosotros hemos visto que cuando llega un acompañante terapéutico, la persona está totalmente desencajada de sí misma y está, está en piloto automático. Es como a muchos de nosotros nos ha pasado, a muchos colegas, y creo que en otras profesiones también, esas personas que en vez de observar eh, lo que está pasando ahí, se basan en el libro. Entonces, como Freud lo dijo de esta manera, esto va a encajar a como de lugar. Con los modelos relacionales ocurre lo mismo. Como lo aprendí, ¿no? de esa manera a mí me enseñaron así de chico, y como me enseñaron así de chico. Yo voy a. Bueno, te estás quedando solo, pero a mí me enseñaron de chico así y esto va a ser así, pero te estás quedando solo. Bueno, esto es lo que le pasa muchas veces a las personas que nosotros acompañamos. Y si nosotros vemos cómo han sido los desarrollos, sobre todo de patologías graves y todo, vemos que hay una cuestión errática, vivencial, que ha transitado y ha generado toda una línea de vida y ha generado creencias desde ese lugar. Pero esas creencias no tienen nada que ver con la autenticidad. No tiene nada que ver con, con la persona en sí mismo. Insisto una vez más, la, esta esta ponencia. ¿Quedan cinco? Bueno, en estas cuatro, en estas, en estos eh, tres problemas, que me parece que son para tenerlo en cuenta, ¿no? eh, El trabajo, el amor y las relaciones sociales, quiero decir, la vuelta, el sentimiento de comunidad. Este, cuando nosotros trabajamos ese tipo de cosas, la persona se va encontrando. Me quedo a hablar un poco para hablar sobre las fortalezas, para hablar de, que, que es el gran vehículo que nosotros utilizamos para acompañar. ¿no? Y, y así, aunque parezca un poco desordenado, me gustaría resumir eh, que generalmente todos los tratamientos interdisciplinarios se han trabajado sobre el déficit. La manera que nosotros hemos encontrado, por lo menos, de, eh, de que la persona se vuelva a reintegrar a la sociedad, que se vuelva a, a tener una rehabilitación social, es decir, pueda tener un grupo significativo alrededor pueda tener una tarea que lo pueda nombrar socialmente, ¿no? Y que pueda tener una cierta actividad que tenga un vuelco a, hacia la sociedad, ¿no? Desde la psicología positiva se habla de, de propósito, ¿no? Eh, es eso que yo hago con otros, ¿no? Que, 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 que me, me expande mucho más de mí mismo. Y esto se puede lograr con personas con esquizofrenia y esto se puede lograr con personas con bipolaridad, ¿no? Y también se puede lograr... Eh, con personas con depresión, digamos, puedo dar ejemplos de, de este tipo de cuestiones. Cuando nosotros logramos pinchar esas tres áreas de, de, de la vida, ¿y cómo la pinchamos? Viviéndolas. Y es la gran diferencia que, que, que todavía eh, en muchos tratamientos eh, interdisciplinarios no se entienden. La tarea del acompañante terapéutico es vivencial, no es conversacional, no es, no es de ninguna manera. Acá no se charla, acá se vivencia. Y esa. Esto es lo, que, lo que provoca que cuando la persona vivencia y le sale bien, es decir, se anima a hacer algo, ¿no? eh, se anima a exponerse en algo y le sale bien, es aceptado por la sociedad, ¿no? eso va generando otro combustible en el sí mismo, que tiene que ver con la autoestima. ¿no? Entonces empiezan a alzarse el autoconcepto, la autoimagen. ¿no? la autoeficacia, se empiezan a enaltecer ese tipo de cosas y la persona empieza a tener más confianza. Y ahí se empieza a dar vuelta la cosa. Entonces dice, bueno, estas pastillas que estoy tomando, estoy yendo al psicólogo, está bueno, entonces sirve porque me va saliendo bien en la vivencia. ¿no? Entonces, una vez que, se, que, que, que la vivencia empieza a tener eh, el peso que debe tener dentro de eh, un tratamiento interdisciplinario, se produce algo circular, ¿no? que es la adherencia al tratamiento. ¿no? Ustedes vieron que se habla mucho de la adherencia al tratamiento. Bueno, creo que nosotros le hemos encontrado la adherencia al tratamiento justamente cuando tiene la aceptación social. Si a la persona le va saliendo bien las cosas en la sociedad, la, la persona va a volver feliz al psiquiatra. Claro, al nosotros siguiente. hablamos de adaptación. O adaptación, o adaptación eh, activa a, a la realidad, ¿no? Y, eh, y un poco, perdón, Fer, un poco esto que decías de, 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 cuando, de que las personas... Eh, quedamos en soledad cuando hay incongruencias ¿no? con, con eso que recibimos de afuera, sucede también con las personas, con los usuarios, usuarias eh, que están en, en algún tipo de tratamiento. ¿no? Si hay una incongruencia en ese equipo terapéutico, ¿no? en ese equipo interdisciplinario, la persona no cree de manera consciente o inconsciente, ¿no? pero eh, en algún punto eso va a decantar. Entonces, eh, de alguna manera nuestra invitación con, con esta exposición es... Eh, eh, reflexionar ¿no? un poco sobre la interdisciplina, sobre el papel que cada uno juega ¿no? en ese equipo eh, y, y pensando y centrándonos justamente en la persona y en que estamos acompañando a una persona y a, esa, esa, a ese bienestar, ¿no? A esa adaptación de la persona. Entonces, eh, eso tiene que ocurrir por parte de todos los miembros del equipo, ¿sí? no solamente los que estamos en la cotidianidad, ¿no? porque más allá de que los vean una vez por mes o cada 15 días, ¿no? Eh, hay momentos en donde nosotros estamos eh, acompañando crisis, quizás, que, que queremos convocar al equipo y el equipo muchas veces no, no puede, no quiere, no debe, no, no, nadie, no sé. Es como Pero para otra ponencia. Lo que pasa de, que, bueno, claro, muy durante. Como mucho para ir cerrando, justamente, la, es, es reflexionar ¿no? sobre esto, sobre qué, qué rol jugamos y, y cuál es la importancia ¿no? de, de mirar al otro y, y no mirarnos ¿no? A, a, el ombligo propio. No sé si quieres cerrar con algo más. O no, simplemente eh, darle el valor a la cuestión vivencial eh, dentro de un tratamiento interdisciplinario, porque justamente es la pata que va a retornar a la persona. En base a lo que vivencia, se va reconociendo a sí mismo, tal cual como lo hacemos nosotros, que nos creemos normales eh, o, o, o nos creemos que, que estamos sanitos. Eh, hablo, cuando. Algo mío lo, lo expando a los demás, ¿no? Ustedes también están. Pero bueno, este, el, retorno, el retorno a. Cuando estamos hablando del retorno a la persona, justamente es esto: permitirle a través de un tratamiento que la persona se pueda volver a reencontrar con las herramientas que tiene y con la situación actual que tiene eh, la persona. Y me quiero. Creo que vamos, quiero cerrar con un acompañado. Eh, que una vez me dijo algo, él, él estaba con esquizofrenia y él de ninguna manera permitía que le digan que él tenía esquizofrenia y de ninguna manera iba a permitir que las personas eh, que lo conocían, las nuevas personas que estábamos trabajando que lo conocían, eh, digan que tenía esquizofrenia. ¿no? Y él leía ¿no? y él se sentía con síntomas depresivos ¿no? y él decía, es depresión lo que tengo es depresión. En aquel momento íbamos al psiquiatra el psiquiatra me comentaba, mira, tenemos que trabajar un poco más del tema de la conciencia de la enfermedad porque si no va a ser imposible. Y él un día le dije, pero bueno, si vos te reconoces con estos pensamientos rígidos, con algunas cuestiones que están, que, que te vas un poco más allá de, de lo que es la, la coherencia, y, y él se reconocía en los síntomas de la esquizofrenia, pero no quería ni loco que le digan ni loco, bueno, este. El que lo entiende, lo entiende. <laughs> eh, no quería que le digan que, que tenía esquizofrenia. Él quería que le diga que, que él se sentía feliz teniendo depresión. Eh, claro, una cosa rarísima. Pero ese, entonces un día le digo, bueno, pero ¿qué? Si te reconoces esto, ¿por qué no? Y él me decía, ¿sabes lo que pasa? Fer? me dice que decir que yo tengo esquizofrenia es estar loco. Y la sociedad no quiere tratarse con gente loca. En cambio, la depresión es aceptada. Entonces, ante lo, lo visto, ¿no? de los síntomas y todo, yo digo que tengo depresión y la sociedad, digamos, no hay problema. Yo me puedo tratar y nadie me mira feo. Y entonces, yo me quedé pensando, digo, bueno, en, en todos, eh, si puedes reconocer los síntomas como parte de un nuevo yo, ¿no? de un nuevo self, ¿no? ¿por qué? Seguimos insistiendo tanto en la conciencia de enfermedad y no tanto en la conciencia de los síntomas. Y con esto me voy. Así que muchas gracias.